No, bueno. Hola, buenos días. Soy Angélica Larios, pertenezco al Grupo de Intervención de Psicología del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario y hoy vamos a tener un tema súper, súper interesante respecto a las alteraciones del sueño en deportistas. Y para este tema tengo una invitada muy, muy especial de la Facultad de Psicología, la doctora Olga Araceli Ramos, perdón, Rojas Ramos, es coordinadora de la Coordinación de Neurobiología de la Facultad de Psicología. Olga, muchísimas gracias de que estás aquí con nosotros para platicar este tema tan interesante. Al contrario, Angélica, muchas gracias por la invitación, pues muy honrada de poder charlar con ustedes y esperemos que esto pueda ser de interés y que también pueda abrir algunas interrogantes entre quienes nos están escuchando para hacer este diálogo un poquito más enriquecedor. Muchas gracias por la invitación, Angélica. No, pues es un tema que está muy, 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 muy interesante. Es muy importante para los deportistas, dado que para el rendimiento, el sueño adecuado es importante para la parte del descanso, la parte de recuperación, la parte incluso de generación de fibras musculares. Y entonces vamos a pasar con el primer, vamos a pasar directo a lo que es la definición básica, Olga, porque aquí tú eres la especialista y tú nos vas a dar un poquito de luz acerca de lo que es el sueño. Así que platícanos un poco. Pues mira, Angélica, realmente el sueño es un proceso y un fenómeno muy, muy interesante porque lo podemos ver desde diferentes ángulos. Sin embargo, para la plática del día de hoy, creo que es importante definirlo primero como un proceso activo, no es un proceso pasivo en el que nos apagamos como si apagáramos un interruptor y ya, sino es un proceso que se tiene que activar de una manera tal que el sistema nervioso promueva que se instale este proceso. Si el sistema nervioso, específicamente el cerebro, no promueve que se instale este proceso por alguna razón que si en un momento me dan oportunidad podremos hablarla, entonces este proceso no se va a instalar. Tiene características súper interesantes porque lo podemos ver como referido a una conducta. Un indicador del sueño es la conclusión o la parte más bien de la caracterización conductual del sueño, que es una conducta que es muy curioso porque no se presenta como un movimiento como solemos nosotros representar a las conductas. Se trata entonces de un comportamiento que se caracteriza justamente porque no hay movimientos globales. En su fase consumatoria, que es propiamente la conducta de dormir, es importantísimo saber que es un proceso lento y que necesita de continuidad. Estas frases de intentar dormir rápido o para poder consumar la conducta en un menor tiempo no nos funciona como en otras conductas que sí pudieran ser conductas motivadas que sí pudieran dar paso a este tipo de características. Y además, al ser un proceso lento, necesita también de continuidad. Estas ideas que de repente tenemos de me voy a dormir 2 horas al inicio de la noche y luego me despierto, por ejemplo, a estudiar o a jugar en la computadora y demás, y luego me vuelvo a dormir otras 2 horas y así para conformar mis 8 horas al final, no es lo mismo, no tiene la misma satisfacción esta conducta si se hace por pedacitos, necesita de continuidad. Y además es una conducta también que presenta saciedad, es decir, en el momento en que hemos cubierto nuestra
sueño, vamos a despertar sin necesidad, dicen los expertos, sin necesidad de despertador, sin necesidad de que nuestra mamá, nuestro compañero o compañera de cuarto nos despierte. Y además tiene una fase apetitiva. Esta fase apetitiva la conocemos como somnolencia y se caracteriza la fase apetitiva por un deseo irresistible de dormir, que además no se va a satisfacer con ningún otro, con ninguna otra modalidad de satisfactor. Para satisfacer el sueño va a aparecer una obviedad, pero para satisfacer el sueño solo se satisface con dormir. Intentar distraerlo comiendo, o intentar distraerlo viendo la televisión, o intentar distraerlo charlando por teléfono, lo único que nos va a generar es una cosa que se llama deuda de sueño, y que a final del día y de los años, esa deuda de sueño es impagable. Entonces, el sueño es un proceso fundamental, y no soy exagerada al decir que es un proceso fundamental para la vida, para la cognición y para las emociones. No, pues súper interesante lo que nos comentas ahorita, Olga, ¿no? Porque efectivamente, pues dormir es básico para todos, ¿no? Pero ya ahorita, como lo había comentado, pues en particular con los deportistas, tiene otra carga todavía más específica, ¿no? Debido a que, bueno, ahorita estamos en pandemia y al final sí vamos a hablar un poquito de eso, pero normalmente en el desempeño, cuando uno hace ejercicio, esta parte de recuperación, así como la parte cognitiva, necesita estas etapas del sueño, pues la parte muscular también requieren de estas fases de recuperación, ¿no? Entonces, pues, no sé, ¿no? Ya ahorita nos hablaste de sueño, no sé si valga también la importancia hacer la pregunta de por qué es importante dormir, ¿no? Porque una cosa es sueño y otra cosa es dormir, ¿es correcto? Olga. Fíjate que justamente, Angélica, dices una cosa muy interesante y con, perdón, el preámbulo que nos planteaste de cuán importante es esto para los deportistas, y tú que practicas deporte y conoces deportistas directamente, pues evidentemente sabes que una noche sin sueño o con un sueño pobre, al día siguiente en la vigilia nos cobra con réditos. Y nos cobra en muchos sentidos. Dormir es importante. Fíjate que hay muchas teorías acerca de la importancia del sueño. Ninguna de ellas se contrapone, afortunadamente, y la evidencia desde la neurociencia ha podido fundamentar unas más que otras. Por ejemplo, una de las primeras funciones y quizás de las más importantes es precisamente la función restaurativa. Hace un momento hablábamos de que el sueño es un proceso sistémico que debe ser continuo y que es lento, no podemos apresurarlo. Ante esta definición y ante esta conceptualización, es importante que rescatemos lo de sistémico. Dormimos con todo el cuerpo, literalmente. No solo hay cambios musculares, sino también hay cambios en el sistema cardiovascular muy importantes. También hay cambios, evidentemente, en el sistema nervioso, pero también hay cambios en el sistema inmunológico durante esta acción de dormir. Y, de hecho, hay hormonas cuyo pico de síntesis y cuyo pico de liberación también está dada exclusivamente en cierta parte del sueño. Por lo tanto, si no cumplimos esos momentos de sueño, estas hormonas no se van a liberar y no se van a producir de la manera adecuada, afectando evidentemente la comunicación con todo nuestro sistema, pero también la comunicación con el cerebro. De allí se derivan otras teorías importantes sobre el sueño. Otra es justamente la que durante el sueño consolidamos memorias. Ya sabemos por muchos, incluso frases ya muy hechas, de que lo que ocurre en la vigilia afecta al sueño y viceversa, lo que ocurre en el sueño o durante cuando dormimos afecta a la vigilia. Pero justamente esto se ha mostrado tanto
en modelos con animales no humanos como en humanos, que la consolidación de la memoria ocurre en cierto momento de manera primordial del dormir. Y si no dormimos, pues evidentemente esa consolidación no se va a dar. Cuando hablamos de consolidación de memoria, nos estamos refiriendo a que lo que aprendemos sean habilidades motoras, sean habilidades conceptuales, teóricas, etcétera, de alguna manera, perdónenme por la imagen tan simple, de alguna manera durante el sueño se van a convertir en memorias a largo plazo. Y nuevamente esta conducta tan arraigada en nosotros de no duermo un día antes de hacer la presentación para Deporte UNAM, para que me quede muy claro y me alcance el tiempo, pues evidentemente ahorita ya se me estaría olvidando la mitad de lo que quería platicar con ustedes, ¿no? Sobre todo en nuevos aprendizajes, en nuevas experiencias. Esto, pues, es fundamental, evidentemente, en el marco del deporte y de deportistas como nuestros deportistas de la UNAM, que son de competencia, ¿no? Entonces, se requiere ese sueño también para consolidación de estas memorias. Otra cosa muy importante también, Angélica, y eso... Tengo que decir que orgullosamente en la Facultad de Psicología hay un laboratorio que es el Laboratorio de Psicofisiología y de Sueño, en donde se hizo una investigación, claro, en sintonía con todas las investigaciones a nivel internacional, pero se vieron resultados muy interesantes. La reactividad emocional se incrementa cuando no dormimos bien. ¿Qué quiere decir esto de la reactividad emocional? Pues que estímulos que en condiciones de haber tenido un sueño reparador, de haber dormido bien, y que me presentan ciertos estímulos, yo debería reaccionar, pues no tan inhibitoriamente y no con tanta intensidad. Cuando no duermo bien, la intensidad se incrementa. De hecho, en este estudio que hicieron con voluntarios, a los que les agradecemos muchísimo, con voluntarios, estudiantes precisamente de la UNAM, se vio que ante estímulos que no deberían representar una respuesta, por ejemplo, de miedo o de enojo, quienes no dormían bien presentaban una respuesta mucho más intensa. Y hay estudios a nivel ya mundial en donde se ve que incluso pueden ser capaces de tomar decisiones no tan adecuadas, por ejemplo, disparar o no disparar a alguien, si no estamos bajo un sueño reparador continuo con estas características que ya dijimos. Entonces, pues como ves, el sueño es muy importante. Poniéndolo un poquito en contexto para el deporte, me parece, y por favor tú corrígeme, tú eres la experta allí, el nivel de estrés que pudiera tener un deportista a nivel que es a nivel de competencia, pues va definitivamente a afectar, por un lado, el sueño, pero también por otro lado, si no dormimos bien, entonces nuestra reactividad emocional se va a volver todavía mayor. Y no, eso sí, yo no lo sé porque no soy experta, tú lo sabrás más, pero quizás eso se convierta en un escollo en el camino para lograr los objetivos de un buen desempeño a este nivel, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia de dormir. Muy, muy interesante es también que se ha visto el efecto de que cuando no dormimos, por ejemplo, nuestros tiempos de reacción ante los estímulos se incrementan muchísimo. Y entonces nos enlentecemos como para dar la respuesta ante el estímulo. Otra cosa, bueno, ya decíamos, es la reactividad emocional, pero una cosa súper importante también es que empezamos a tener efectos sobre la salud en general. Por ejemplo, sobre el sistema cardiovascular, ya decíamos, sobre el sistema inmune, y muy importante es que evidentemente el sueño es vital. Existen muchas descripciones y muchos estudios. Afortunadamente no es lo común, pero quienes no duermen, de veras, lo que es no dormir,
van a presentar a la larga un deterioro cognitivo, físico, pero también pues pueden llegar a la muerte. Híjole, no sé ni por dónde empezar, porque aparte todavía tenemos otros tópicos interesantes que tocar. Voy así a retomar unas cosas velozmente. Ya también tenemos preguntas en el chat, entonces le voy a dar celeridad para que podamos platicar todo. Todavía nos falta platicar lo de la pandemia y por ahí unas cosas sobre unos un instrumento que se aplicó a deportistas, ¿no? Entonces, retomo, ¿no? Fundamental. El sueño es básico para todos, pero para los deportistas tiene un tenor todavía más importante, porque como lo dijiste, para la parte de memoria, todo lo que tiene que ver con aprendizaje, adquisición de habilidades, fundamental en el entrenamiento, ¿no? Entonces, si ustedes están entrenando, están duro, le están metiendo aparte más carga y más, más desgaste al organismo, a fuerzas tiene que haber esta recuperación para que también se generen los aprendizajes. Luego nos vamos al sueño antes de la competencia, ¿no? Como bien lo dijiste, está el tema de la reactividad emocional, que es fundamental, porque efectivamente, dependiendo de la competencia, el deportista puede estar sometido a más o mayor estrés, y este tema del control y la gestión emocional es fundamental, ¿no? Entonces, si no dormiste bien un día antes de la competencia, pues ya tienes ahí un factor agregado en contra de que por falta de sueño puedas no controlar tus emociones, pero aparte hay que sumarle más. Los deportes fundamentalmente necesitan el tiempo de reacción, ¿no? Todo lo que entrenamos es esta parte de velocidad de reacción. Dependiendo más o menos de los deportes, hay momentos donde tenemos que reaccionar rapidísimo. Y bueno, pues ahí está de nuevo, si no dormimos bien una noche antes de la competencia, ya tenemos otro factor agregado en contra, ¿no? Entonces, súper, súper, súper fundamental lo de tener un adecuado sueño para el deporte. Sin embargo, vamos a la parte ya un poquito más acercada a lo que nos toca ahorita, porque pues también tenemos qué factores pueden alterar el sueño, y en algún punto después también vamos a ver la pandemia, que también es como un factor agregado a esta alteración del sueño, ¿no? Todos tenemos de esta experiencia de la pandemia, cómo ha habido estas modificaciones de nuestra higiene, nuestro hábito del sueño. Sin embargo, pues ahorita no sé si Olga me podrías comentar así muy concreto qué factores alteran el sueño. Pues mira, otra vez es muy interesante esta pregunta también, porque, y retomo esta frase de lo que ocurre en la vigilia afecta al sueño. Solo déjame mencionar que el sueño, en esta caracterización biológica que tiene, es una conducta cíclica, es un ritmo. De hecho, le llamamos ritmo sueño-vigilia, y específicamente en la parte del sueño, en el momento de dormir, también hay un ritmo. Pero me voy a referir al ritmo sueño-vigilia porque parece que este ritmo, bueno, no parece, sino es evidente que este ritmo se instala de manera relativamente independiente a los estímulos del medio ambiente, y quiero subrayar relativamente independiente, porque para instalar el sueño hay una serie de estructuras cerebrales que rítmicamente lo instalan independientemente de las señales externas. Si ese reloj, que es realmente si las células que lo componen, se altera en sus ciclos, pues evidentemente nuestro sueño se va a ver alterado, nuestro ciclo sueño-vigilia. ¿Qué puede alterar este tipo de, al reloj biológico? Pues evidentemente es un reloj muy genético. Nuestros genes, y es, déjame nada más decir también, sé que vamos contratiempo, pero déjame decirte que si hacen una pequeña, pequeña visualización, solemos dormir muy en términos de tiempos muy parecido a como duermen nuestras mamás. Es decir, nuestros ritmos se parecen mucho, y ya sé que van a decir, ay, vaya descubrimiento, pero ese descubrimiento lo que quiere decir es que hay un factor genético allí importante. Otra cosa que puede afectar estos relojes biológicos es evidentemente nuestra alimentación.
alimentos muy cargados, por ejemplo, en carbohidratos, azúcares y demás, van a afectar el funcionamiento de este reloj. Esta frase de somos lo que comemos tiene mucha razón de ser en este momento, en este contexto. Otra cosa que puede afectar a este reloj biológico también son las señales que nosotros en psicología le llamamos señales interoceptivas, es decir, señales que vienen de otros sistemas que no es el sistema nervioso, por ejemplo, de nuestro intestino, por ejemplo, de nuestro hígado, también suelen afectar ese reloj biológico. Y una cosa que no nos va a dar tiempo tampoco de abordar, pero las bacterias que habitan nuestro intestino también mandan señales particulares al cerebro para afectar a ese reloj biológico. Digamos que esos son factores internos, pero hay factores externos también. Aunque decimos que el reloj biológico funciona independientemente de lo que pase en el exterior, muy importante aquí es que sí se sincroniza a lo que pase en el exterior. Hay una cosa que se llaman sincronizadores biológicos, pero también hay otra cosa que se llaman sincronizadores sociales. Son como estas señales externas al organismo que pueden hacer que ese reloj biológico se sintonice de una manera fina a ciertos eventos. El mejor sincronizador, hoy por hoy, sigue siendo carísimo, carísimo. La luz del sol. Ese es el mejor sincronizador. Y ahí podemos ir introduciendo un poquito, si nos encerramos en casa sin tener claro la precaución de ponernos el cubrebocas y todo lo que demanda la contingencia y salir al exterior, pues estamos privando de un buen sincronizador. Ya nos decía una experta en alguna charla que teníamos antes, en octubre tuvimos una charla, y nos decía, pues es que uno dice, ay, me voy a poner mi lamparita, o aquí estoy en la ventana de mi casa recibiendo el sol. Lo que ella nos decía, no, es se necesita la luz del sol, como esta luz de las 8 de la mañana, etcétera, en donde es más intensa, tiene cierta longitud de onda, también va a ser importante para esa sincronización. Y una cosa muy interesante es que nosotros, los humanos, tenemos unos sincronizadores que son los sincronizadores sociales. Si tú me dices, mañana todos los días te voy a hablar a las 8 de la mañana, entonces ese tipo de sincronización en donde la convivencia contigo me va a demandar ciertos horarios, me van a permitir también sincronizar mi reloj biológico. Otra cosa que sincroniza es la hora de la comida, por ejemplo. Si yo empiezo a retrasar mi hora de comida o adelantar mi hora de comida, pues ya fui, porque mi sincronización biológica va a estar movida, ¿no? Y evidentemente, pues ahorita sí quisiera meter brevemente mis horarios de entrenamiento. Por ejemplo, algunos que salimos a caminar o algunos que hacemos, digo, nada que ver con el deporte de competencia, ¿no? Pero sí que hacemos, por ejemplo, yoga a ciertas horas del día y demás, son sincronizadores, pues, biológicos y sociales muy importantes. Eso, evidentemente, con la pandemia ha cambiado muchísimo. Y ahorita, si quieres, entramos en eso, porque nada más quisiera decir también que esta luz que caracteriza que emiten los aparatos electrónicos, sé que ya está muy dicho también, pero hay que ponerlo en la mesa. Esta longitud de onda que tienen los aparatos electrónicos mueve la sincronización. Nuestro reloj biológico lo sensa como si fueran las 8 de la mañana. Entonces, si yo estoy a las 8 de la noche o a las 12 de la noche con mi computadora, mi teléfono celular o incluso con la televisión, pues evidentemente el reloj biológico va a estar sensando otras cosas que no son las reales en el medio ambiente, ¿no? Si yo transgredo estas rutinas, lo rutinario, aunque decía también una de nuestras expertas cuando hablábamos de esto, aunque para los jóvenes al día de hoy
quieren todo nuevo y que y las rutinas más bien las rechazan que quererlas. En realidad las rutinas son fuertes sincronizadores biológicos y nos permiten tener un sueño y una vigilia pues mucho, de mucha mejor calidad. Ay, Olga, me das demasiados elementos para comentar. Digo, efectivamente, ahorita ya diste un muy buen preámbulo al tema que nos incumbe, que es esta parte de cómo afecta la pandemia al sueño, y bueno, relacionado con la práctica deportiva. Pues digo, yo sí sé que muchos ahorita han cambiado completamente sus rutinas, efectivamente, y bueno, la parte biológica ni qué le hacemos, ¿no? Lo que nos toca, ¿no? Esa ni qué discutirle. Pero sí esta parte de el confinamiento, estar encerrados, la luz del día, el hecho de que ahorita estamos todavía más expuestos a esta luz artificial, los monitores, la tele, el boom de las series, ¿no? Esta necesidad de estar viendo series y más series en las plataformas, ¿no? Esta misma demanda de las plataformas que han todavía explotado más esta posibilidad en la pandemia, bueno, han hecho todo un cambio y efectivamente, ¿no? Lo que comentas con la parte de los deportistas. Muchos de los deportistas ahorita justo lo que han tenido ese problema es mantener esos hábitos. La mayoría ya ha hecho otros hábitos completamente diferentes, lo que nos pone en la perspectiva un reto enorme para cuando salgamos del confinamiento y volvamos a las actividades presenciales, semipresenciales. Yo entiendo que por eso la universidad tiene considerado que van a ser protocolos de en escalada, o sea, no va a ser así de golpe, porque justamente tiene que haber esta rehabilitación entre los nuevos hábitos, entre las nuevas normas de salud, y sumémosle a toda esta parte de retomar los hábitos, ¿no? En el sentido de muchos se les ha hecho fácil este tema de invertir sus ciclos, de cambiar y modificar esos hábitos, y bueno, pues, ¿para qué lo digo yo si tú eres la experta, ¿no? Ya ahorita ya medio lo mencioné. Pero la pandemia, efectivamente la pandemia nos vino a cambiar todo y pues en particular alguna otra cosa que me puedas comentar que es importantísimo, que sea importantísima para el sueño. Fíjate que bueno, esto no es exclusivo de los deportistas, como tú bien lo describes, y bueno, todos lo podemos experienciar en la vida cotidiana, pues la pandemia nos haya permitido o no mantenernos en casa, nos modificó muchas rutinas. A los que tienen que salir, por ejemplo, a trabajar, incluso les pudo haber modificado que tengan que salir más temprano, o si están en horarios escalonados, a veces salen más tarde, a veces salen más temprano, y hay ya específicamente en deportistas, bueno, primero, en la gente en general, sí se ha visto una cosa interesante, y es que para algunos han hecho varias encuestas ahora con lo de la pandemia, y para algunos ha sido beneficioso quedarse en casa, ha sido beneficioso para su ciclo de sueño. Y evidentemente esto se refiere a que si laboraban muy lejos, si estudiaban muy lejos, pues ahora quedándose en casa a trabajar o estudiar, pues tienen un horario un poquito más flexible para dormir. Entonces algunos han referido pues que en específico en el sueño, no me quiero referir a otras cosas, pero en específico en el sueño les ha beneficiado. Pero otro porcentaje mucho más importante, y digo mucho más importante por dos cosas, porque es mayor, pero también por lo que implica esto, ha referido que su sueño se ha visto afectado. Y hay una cosa que se llama insomnio conductual. Y creo que eso, y sí lo manejo en términos de creencia, bueno, de hipótesis más que porque no tengo evidencia, pero quizás pudiera ser una hipótesis interesante para estudiar. ¿Qué quiere decir el insomnio conductual? Que se asocia la cama con cualquier otra cosa menos con dormir. Entonces, por ejemplo, si termina mi horario de trabajo y digo, pues me voy a la cama, me pongo la pijama y me pongo a ver la última temporada de lo que sea,
Ajá, entonces la asociación con el hecho de irme a la cama no es ya es hora de descansar, sino es hora de activarse, y más si son series así, súper interesantes, que me mueven muchas emociones y demás. Entonces voy a promover la activación haciendo, como tú sabes, como todos los psicólogos lo saben, un aprendizaje asociativo de que la cama ahora, o el espacio de la recámara ahora, se vuelve el espacio de cualquier otra cosa menos de dormir, ¿no? Igual si apago la computadora, pero me voy en la cama con el celular, pues también se asocia eso. Esto se ha visto muchísimo en personas jóvenes, adolescentes y niños antes de la pandemia, pero yo no dudo que en adultos jóvenes, como nuestros deportistas, y también, bueno, tenemos adolescentes, pero en adultos también como nosotros, esto se haya convertido también en un problema ya. Otra cosa que va a pasar también con la pandemia, evidentemente, es que no solo se mueven nuestros horarios para dormir, sino se mueven también nuestros horarios para comer, se mueven nuestros horarios para incluso convivir con la familia y demás. Entonces, esto sí se ha visto en varios estudios de años súper recientes, del año pasado, que debido a la pandemia al pasarse demasiado tiempo en casa, se puede afectar el sistema de cronometraje circadiano del cuerpo. Eso por un lado, y por otro lado, lo que ya tú decías magistralmente, ¿verdad, Angélica? ¿Por qué no? Pues ahora en el día me duermo, ¿verdad? Y en la noche me pongo a trabajar. Es más productivo porque no todo el mundo está en internet, etcétera, etcétera. Entonces se invierte el ciclo. Y evidentemente, pues ahorita no hay tanto problema porque me puedo dormir las horas que quiera durante el día, más o menos, ¿eh? No hay tanto problema. Pero en cuanto regresemos a las actividades con la nueva normalidad, pues se nos va a exigir horarios, se nos van a exigir tiempos, etcétera. Y es muy interesante porque ahora lo que vamos a tener ahí es la relación inversa. Un sueño pobre, porque no es que tenga insomnio, no es que no me pueda dormir, sino más bien mi ciclo está movido, está invertido. Entonces, allí lo que va a pasar es que cuando mi cuerpo dice y mi reloj biológico dice, deberías estar durmiendo, yo tengo que estar en la mayor actividad intelectual. Imaginémonos qué va a pasar, que voy a estar privada de sueño, y entonces mis eventos y mis errores diarios se van a incrementar. Ya vimos cuáles son las funciones de sueño, ¿no? Pues evidentemente todo esto se va a ver trastocado. Y en los deportistas, pues en particular creo que es probable, no quiero ponerlo tampoco como un hecho, que es probable que el regreso a la rutina de ya del entrenamiento les pueda beneficiar, porque no es un secreto, ya lo decías tú, los atletas, aunque pueden tener un nivel mayor de estrés por estar expuestos a esta demanda, uno, pueden tener entonces un patrón inapropiado de sueño y entonces el estrés se va a incrementar. Pero si se hace el regreso bajo ciertos criterios y bajo ciertos contextos, el propio regreso a la rutina del ejercicio podría ayudar a resincronizar, por decirlo de alguna manera, esos ciclos. Yo creo que ahí hay un mega reto, Angélica, para ustedes, para Deporte UNAM, de justamente cómo empezar a lograr eso, sin someter a un mayor estrés a los deportistas, porque si nos pasamos de estrés, entonces voy a afectar el sueño, ¿no? Pero también si no regreso a la rutina, entonces es probable que siga con, bueno, aparte de que se va a ver afectada mi condición ante el deporte, pues es probable que siga yo con mis ciclos invertidos. Así es, Olga, aquí pues ahorita hay también, híjole, muchas cosas que comentar al respecto, ¿no? Porque está justo este tema de a qué hora del día haces ejercicio, ¿no? Eso también tiene su impacto, ¿no? Ahorita me queda pensando en esto de la inversión de los horarios. No solo es la parte académica, ¿no? Hay quien ha agarrado este tipo de rutinas de hacer ejercicio en la noche,
Entonces, peor tantito porque pues el ejercicio es una activación sistémica, ¿no? Entonces, pues que tú hagas esta activación sistémica y después en algún punto quieras dormir es complicado, ¿no? Y ahí todos lo sabemos, ¿no? Y cuando tenemos nuestras rutinas diarias, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Por lo menos la mayoría de los deportistas entendemos que, pues sí, ¿no? Cuando entrenamos súper bien y aparte la carga académica, pues sí, llegamos y dormimos como piedra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ahí está esa virtud en el posible el retorno, siempre y cuando se tengan las consideraciones adecuadas. Pero bueno, no nos adelantemos, todavía no estamos en el retorno, ya estamos en procesos de vacunación y esperemos que pronto salgamos. Sin embargo, todavía seguimos encerrados, todavía estamos en la pandemia. Y me imagino que hay algunos tips, algunas cosas que nos puedes recomendar para mejorar estos hábitos, esta higiene del sueño, la pandemia, y pues ya después de este punto pasar a las preguntas, porque hay muchísimas preguntas en el Facebook, que yo creo que sí vamos a tratar de responder lo más que se pueda. Pero primero lo primero, ¿no? ¿Cómo afrontar adecuadamente esta parte de la pandemia para tener un buen sueño y que podamos tener nuestras actividades con el adecuado descanso? Otra vez les vengo a dar la receta más cara del universo. Pues y aquí sí lo digo como a título un poquito más bien personal, es recomendar tres cosas en particular. Uno, recuperar las rutinas. Recuperar las rutinas, que esto implica no solo las rutinas de a qué horas como, a qué horas me levanto, incluso a qué horas tomo mi baño del día, etcétera, ¿no? Sino también recuperar las rutinas sociales. Esto es muy importante, hablar con el otro, comunicarme, incluso establecer horarios también para que si estoy en familia, comamos todos juntos y demás. Las rutinas, no solo las rutinas biológicas, digamos, o fisiológicas, digámoslo así, sino las rutinas sociales para nosotros son muy importantes. Reitero, sé que para algunos de nosotros cuando nos dicen rutina hasta nos cansamos y decimos, ay, no, qué aburrido, ¿verdad? Pero para los ritmos y para el ciclo, como el ciclo sueño-vigilia, la rutina es importante. Dos, con todas las precauciones del mundo, tomar tomadas pues nuestra cubrebocas, nuestra mascarilla, la limpieza y demás, tener horarios de exposición al sol. También ya sé que hay que cuidar que no estemos al mero rayo del sol por la sensibilidad de la piel y demás, pero yo nos decían pues los horarios entre 8, 11 de la mañana son buenos horarios para tener la exposición al sol. Y esa exposición no es de, ay, 5 minutos y ya me meto, sino sí necesita un buen tiempo, aproximadamente media hora, una hora, evidentemente guardando las distancias. Quienes, por ejemplo, hacen su práctica o su entrenamiento desde casa y tienen la posibilidad de hacerlo en un espacio abierto, pues que mejor hagan el entrenamiento en el espacio abierto a luz del sol. La tercera es pues higiene, lo que conocemos como higiene en el dormir. E higiene en el dormir implica muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, lo que tú decías, no comer alimentos copiosos antes de irme a la cama, no comer alimentos con muchas calorías, con muchos azúcares. Nuestra cena magra, bien, y que no sea muy cercana a la hora que me voy a dormir. Algunos expertos plantean que el último alimento que se debe de tomar es como un par de horas o 3 horas antes de irse a la cama, por ejemplo, ¿no? Esto es peligroso decirlo así porque de repente dicen, ah, bueno, yo me voy a la cama a las 3 de la mañana, entonces a las 12 de la noche voy a comer mi cena, ¿no? No, también dentro de la higiene del dormir están los horarios específicos para irse a la cama. Y si ya yo tengo una situación de que me está costando trabajo conciliar el sueño, etcétera, mejor
Que mi recámara sea también muy adecuada en el sentido de fuera televisión, fuera dispositivos electrónicos, una muy buena ventilación, etcétera, ¿no? Otros elementos de la higiene en el dormir, más bien sería el objetivo que la recámara, el lugar donde yo duermo, se asocie con la actividad de dormir y no con otras actividades. Un elemento también aquí importante es si yo me voy a la cama con un sueño, ya con mucha somnolencia, ya me quiero dormir y tocando la almohada, los ojos se me abren y ya no puedo dormir, lo que hay que hacer es levantarse, hacer otra actividad, otra actividad relajada, no ponerme a bailar o algo así, ¿no? Y en cuanto vuelva a sentir la necesidad de dormir, regresa a la cama para ir entrenando al sistema en esto. Sin embargo, Angélica, sí quisiera aquí decir algo y aprovechar, porque sí me interesan lo de las preguntas, aprovechar muchísimo. Sí, yo estoy detectando que de verdad ya mis problemas de sueño, mis problemas de ansiedad se están juntando y ya no puedo con ello, es muy importante acudir a un especialista, ¿no? Y la UNAM tiene esto que es muy importante, este instrumento de tamizaje para detectar, entre otras cosas, algunas circunstancias de sueño que se estén viendo afectadas ya y que se puedan convertir en un obstáculo. Sí es importante siempre, siempre, tener presente que cuando la situación ya no la podemos controlar, lo mejor es acudir al especialista y no utilizar remedios tan caseros, porque a veces eso puede complicar la situación. Así es, Olga, tienes mucha razón en eso. Inclusive, no sé si sepan, pero los medicamentos para cuando tienes problemas para dormir son incluso de prescripción, ¿no? O sea, así de serio es el asunto de cuando no estás pudiendo dormir y ya no encuentras medidas que coadyuven a eso, sí necesitas un especialista. No es algo que se deba de tomar a la ligera, y ahorita lo mencionamos porque es tan, tan importante la parte de la higiene del sueño y de dormir bien. Entonces, pues vámonos a las preguntas porque ya nos quedan 6 minutos. Entonces, vamos a ver en el chat, nos saluda Carlos, Diego también, Natalia nos agradece. Valentín nos pregunta que si podemos hablar un poquito de la fase MOR de sueño, muy, muy concretito. Gracias, gracias Valentín y gracias por los saludos a todas y a todos. Mira Valentín, la fase MOR de sueño es una fase de las dos grandes fases que ocurren durante el dormir. Y la fase MOR de sueño se caracteriza, de ahí su nombre, por presentar movimientos oculares rápidos, por presentar una actividad cerebral también rápida y por tener atonía muscular. Esta fase MOR, una de las características quizás cognitivas más impresionantes o de conciencia más impresionante, que es donde solemos tener las ensoñaciones. Hay otras fases de sueño en donde también se ensueña, pero no con esta precisión que pasa en MOR. Los sueños en la fase MOR son muy vívidos, incluso tienen un contenido emocional enorme. Cuando nos despertamos, por ejemplo, sentimos todavía la activación autónoma, y además la fase MOR es la que se ha asociado, Valentín, justamente con esta función de recalibración emocional, en donde como que le bajamos la intensidad a las emociones y cuando nos despertamos sí podemos decir, parece que no era para tanto. Perfectísimo. Luego Alfonso nos pregunta que si esta cuestión de dormir poco y afección a la memoria se puede manifestar en algún grupo de edad en particular, o hay alguno donde, donde tenga más impacto tal vez. Mira, perdón, ¿cómo era? ¿Quién era el que nos preguntaba? Alfonso García. Alfonso, los estudios lo que han arrojado es que no hay un grupo etario en particular.
Pero lo que sí es cierto, y quisiera aprovechar brevemente tu pregunta, es que conforme vamos envejeciendo, aunque envejezcamos con toda la salud, sí parece haber una repercusión en la duración total de nuestro sueño. Y eso se puede asociar también con la consolidación de la memoria. Ojo, no quiero decir aquí que envejecimiento igual a pérdida de memoria e igual a alteración de sueño. Lo que quiero decir es que la propia circunstancia biológica la evolución, el desarrollo del reloj biológico va haciendo que nuestro sueño se modifique hacia las últimas etapas de edad. En particular, en lo de memoria, en modelo, se ha evaluado el modelo con rata, se ha visto que en todas las edades de la ratita se ve la afección. Evidentemente, cuando tenemos una situación escolarizante, pues la pérdida de memoria se vuelve mucho más evidente. No quiere decir que sea peor, se hace más evidente pues porque en la escuela esta capacidad de memorizar y de recordar pues se ve muy puesta a prueba en todo momento. Muy bien, muchas gracias. Luego, Diego Zamora nos pregunta qué puede hacer si antes de una competencia por los nervios no puede dormir. Bueno, ahí sí la respondo yo muy rápido, muy concreto. Cualquier medida de relajación puede ser esta parte de respiración, puede ser la relajación muscular progresiva. Hay quienes utilizan música para hacer esta parte de relajación, visualización. Obviamente la música suave, no te pongas ahí a escuchar rock pesado porque tampoco te va a ayudar. Entonces hay muchas técnicas de relajación que te pueden ayudar a manejar esta parte de nervios antes de una competencia y que puedas dormir bien. Luego, Valentín manda abrazos. Olga, gracias, Valentín. A mí no me tocó, qué bueno. No es cierto. Luego, Natalia López te manda saludos, Olga. Tenemos a Carlos Alberto Vázquez que nos pregunta, ¿qué hacemos? Y yo creo que es ya la última porque estamos a 2 minutos de cerrar. Entonces, muy concretita para podernos despedir. ¿Qué hacemos hoy en día entre la escuela, la tarea de los niños, la misma práctica del deporte? Hacen que los pequeños deportistas duerman poco, ¿no? Entonces, con los niños, ¿alguna recomendación muy concretita? Y ya para irnos despidiendo. Con los niños, recomendación muy concretita, hacer rutinas muy específicas con ellos y rutinas que hacia el final del día vayan disminuyendo la activación del cerebro, es decir, que los vayamos preparando para el sueño. Sería lo más concreto que puedo decir. Gracias a Natalia, gracias por los abrazos, Valentín. Le comparto a Angélica para que no se enoje. Muchas gracias. Y bueno, de las demás preguntas, espero las podamos responder al rato en el chat. Ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Olga, estuvo súper, súper interesante la plática. Ahí hay muchísimos otros comentarios. Ahí después me ayudas a contestarlos. Ajá. Y pues espero que después tengamos otra oportunidad, porque ya ni siquiera comentamos lo de la investigación que tenemos por ahí cocinándose. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ustedes. Nada más y alcanzo brevemente a Nicole, a Aline y a Dalia. Muchísimas gracias por todo el apoyo justamente con la investigación en la que estamos metidas. Muchas gracias y bueno, se quedan aquí para el resto de la programación y las transmisiones en DGDU. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo viernes con la siguiente temática de este ciclo especial que tenemos en el grupo de intervención psicológica de la DGDU. Buen día y hasta la próxima. Saludos.